No es de esconder, es una decisión netamente de la Junta Directiva de la América de Cali. Nosotros desde Umbro Internacional no tenemos injerencia alguna en los diseños de los logotipos o de los eslogans o de las insignias del club. Nosotros nos dedicamos a lo que sabemos hacer, que son prendas de altísima tecnología, de altísima calidad y prendas exclusivas deportivas para el fútbol internacional. Entonces, según su respuesta, en el tema del escudo, cuando hacen la presentación, ¿qué día fue eso, Max? El jueves. Sí. Cuando hacen eso en el jueves, en el tema de ese cambio de que ponen la A en el escudo, es un tema que es decisión de la institución donde Umbro no tiene responsabilidad, ¿le entiendo eso? Tal cual, eso es la verdad y eso lo sabemos. En este momento ustedes, los hinchas y lo que llevamos diciendo nosotros en los medios de comunicación. Señor Iván Alvarado, le pregunto, ¿por qué en la presentación del jueves, lo que se estila normalmente cuando cita a los medios de comunicación a una presentación, en este caso de la Alianza Umbro América, es que se presente el diseño de la camisa? ¿Por qué ante los medios de comunicación ese día simplemente se mostró un escudo que lo que causó fue polémica, o rechazo mejor, porque esa es la palabra correcta, un escudo que causó rechazo? ¿Por qué ese día ustedes no presentaron la camisa, el diseño? Bueno, acá hay 10.000 hipótesis que hay que desmentir. Primero, no sé, cuando la gente no conoce los procesos de una multinacional como Umbro y los procesos de fabricación de lo que conlleva hacer una pieza exclusiva para un club internacional o nacional, cuando la gente no conoce eso, especula, piensa que una marca internacional como nosotros es una fábrica nacional que tiene una señora confeccionando una camiseta a la carrera sin tecnología y sin que haya información de lo que sucede. Nosotros, para poder presentar una camisa, tenemos un lapso de tiempo bastante amplio para poder entregar lo que prometemos y lo que somos nosotros, que es una marca de altísima tecnología, altísima calidad y de prendas exclusivas para una institución como América de Cali que la merece. Bajo esta premisa, la camisa que se jugó en el torneo Fox es la camisa que se presentó y la decisión estaba tomada que se iba a presentar el día del lanzamiento del primer partido contra Santa Fe en la Copa Fox. Entonces, para que vamos clarificando, usted dice que no se hizo el jueves porque no tenían la producción lista por ser una empresa internacional. No se hizo el jueves porque habíamos decidido que la prenda iba a salir al aire el día del partido contra Independiente Santa Fe. Ah, bueno, entonces la aclaración es que no se hizo la presentación de la camisa porque habían decidido que el jueves ante Santa Fe. Pero fíjese que yo, señor Iván Alvarado, no comparto esa respuesta, porque es que América es de Cali y la presentación debió hacerse ante los medios de Cali, ¿no le parece? Claro, sí, señor, completamente de acuerdo con usted. Pero es que yo no puedo salir a decirle a los medios cuándo hago mis lanzamientos y en qué momento. Nosotros tenemos una estrategia de mercadeo de nuestra ropa muy fuerte. Ustedes están a punto de conocer, pero no me puedo anticipar a salir a comunicarles de una manera muy profunda cuál es mi estrategia y cuál es la estrategia que nosotros vamos a plantear para la totalidad del año. Entonces, bajo esta información les comunico que antes de empezar el mes de febrero van a tener el conocimiento de toda la indumentaria oficial de la América de Cali, de juegos de entrenamiento y de presentación que ya se encuentra en la ciudad de Cali. Pero pues es el único dato preciso que les puedo otorgar en este momento, porque pues nosotros tenemos también nuestras reservas que están atadas a nuestras estrategias de mercadeo. Sí, no, y yo entiendo sus estrategias de mercadeo, pero entiéndame la posición como medio de comunicación. Si a los medios de comunicación los citan para decirles Umbro y América por 3 años, eso lo sabíamos desde el año pasado, desde principios de diciembre ya se sabía esa información. Entonces es mejor esperar, esto se lo doy como una recomendación con todo respeto, para los próximos eventos, cuando citen a la prensa muestren la camisa. Es que lo normal es, señor Iván Alvarado, yo le entiendo sus argumentos, pero entonces más bien para la próxima vez no citen a la prensa para contarles algo que ya sabíamos, que era la alianza entre Umbro y América, porque es que el jueves debieron mostrar la camisa a los medios en Cali. Con el mayor respeto, lo mismo, eso es lo que tú esperabas, pero... No, y lo que esperaba el hincha. Sí, claro, pero es que el hincha no puede pretender que yo salga a dar una comunicación en el momento que el hincha espera, ¿me hago entender? Nosotros somos una empresa completamente diferente, de la cual se van a dar cuenta por la tecnología, por la calidad de la ropa, cuando esté a disposición en los puntos de venta, y de ahí para acá van a entender cuál es el funcionamiento de nuestra marca. Nosotros no somos una marca sport brand completa, nosotros somos 100% fútbol y estamos bajo una estrategia internacional
que está tratando de romper este tipo de esquemas y lanzamientos. Con el mayor gusto, cuando yo tenga la posibilidad de hacer un lanzamiento oficial de la marca Umbro para mostrarles una camiseta, eso es lo que van a obtener. Pero realmente era una comunicación a medios para mostrarles a ustedes cuáles eran los refuerzos y cuál era la nueva alianza y qué teníamos nosotros en mente. Yo seguiré pensando que se debió mostrar la camisa el jueves. No el jueves, sino sí, cuando la lancen. Esas son opiniones. En este momento nosotros tenemos planeado un evento y información acerca de eso. Sí, bueno, perfecto. Señor Iván Alvarado, le cambio de tema, que incluso ya aquí hinchas del América nos están escribiendo. Para el primer partido, que es en Barranca Bermeja, ya la fecha está definida en febrero, ante Alianza Petrolera. ¿Qué día es ese, Max? Domingo 27 de enero. Domingo 27 de enero en Barranca Bermeja. ¿El escudo será con el diablo o con la A? No, el escudo que nos envió la institución es el escudo que toda la gente ya vio, el escudo de la A. Nosotros, vuelvo y les confirmo, no somos una empresa nacional ni de confección nacional. Y el escudo que nos enviaron desde el mes de diciembre es el escudo de producción de la indumentaria de la América de Cali. Es que aquí hay un tema bien complejo. Usted dice que para los partidos de la Liga Águila el escudo será con la A. Y resulta que al otro día de haber mostrado ese escudo feo, que se le vino todo el mundo encima a la América, eso no es culpa de ustedes el diseño, lo hace la América, aquí el único responsable es el señor Tulio Gómez. Quiere decir que como ustedes le enviaron eso desde diciembre y como son una empresa internacional y con tiempo tienen que mandar a hacer las cosas, y como América cambió, al otro día puso otra vez en sus redes sociales el diablo a raíz de lo que pasó, ¿quiere decir que América va a jugar los partidos oficiales con el escudo que dice la A? Sí, claro, vuelvo a decirlo, escudo aprobado por la institución, es el escudo que usted denomina la A, y es el escudo que es el escudo con el que se va a jugar. Para eso no es culpa de ustedes. No. Eso no es culpa de ustedes. Usted bien está diciendo que usted recibió ese escudo desde diciembre. Desde diciembre, usted lo acaba de decir. Esa no es culpa de Umbro para que la gente no se vaya en contra de Umbro. Lo que sí le quiero preguntar, y que la gente está señalando a Umbro, es porque el sábado salieron, el sábado no, y ayer también. Porque una chaqueta con vivos verdes. Porque les voy a confirmar lo que me están preguntando. Los procesos de producción de una multinacional no son de un día para otro. La indumentaria oficial de la América de Cali no estaba preparada desde diciembre, porque en diciembre se finiquitó el contrato. Bajo esta premisa, usted entenderá que nosotros como marca no podemos ser irresponsables ni podemos hacer daño al equipo ni a la institución mandándolos a la cancha con una pijama, por así decirlo. La indumentaria de la América de Cali oficial en este momento está en Cali. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para colaborarle al equipo? Sacar prendas oficiales de la marca deportiva Umbro, entregárselas al club para que ellos se sientan cómodos, los jugadores estén felices y puedan saltar a la cancha y puedan estar en su hotel muy cómodamente con indumentaria oficial de la marca. A ver, me critican mucho el verde, pero mira, ¿es verde o era azul de Millonarios o era el rojo de Santa Fe? O era cualquier otro tono que pudo ser alusivo a cualquier equipo del fútbol colombiano. Bajo esta premisa, no quisimos utilizar pantones de los clubes oficiales. Por ende, salimos con un color lima que ningún equipo oficial en Colombia lo tiene. Esta es la respuesta que nosotros le podemos otorgar a usted por este momento, porque realmente es la verdad lo que sucedió. Ya, a ver, yo le entiendo como para explicarle un poquito mejor al oyente, como más detallado. Tiene esa chaqueta provisional, por lo que usted está reiterando en varias ocasiones en su respuesta, tiene esa chaqueta y ese uniforme provisional porque la producción no ha salido. ¿Es una indumentaria provisional? Exactamente, porque no hemos hecho el lanzamiento de la indumentaria oficial de la América de Cali, que como le dije, le voy a botar la premisa, ya está en Cali, que estamos planeando hacer el lanzamiento de la indumentaria oficial. Lo estamos planeando, no te puedo otorgar la fecha porque en este momento pues entenderás que es una estrategia de mercadeo por parte de nosotros. Mantener que no me pueda decir la fecha, si me parece ya un misterio extremo, con todo respeto, señor Iván Alvarado. O sea, decir sí, la fecha de lanzamiento no creo que tenga nada de malo, no sé. Que puedes tú compartir o no compartir, pero para tranquilidad de los hinchas, les comunico que la indumentaria oficial de la América de Cali ya se encuentra en Cali y pues próximamente tendrán información para que puedan ver qué es lo que es Umbro, cómo trabajamos nosotros, cuál es nuestra calidad, que es una calidad bastante importante
a nivel mundial. Espero que sea del agrado de todos los hinchas. Bueno, yo, porque aquí mis compañeros tienen preguntas para usted, yo, para terminar de mi parte, sí quiero decirle lo siguiente. Me mandaron una foto, o nos mandaron una foto, donde la chaqueta del profesor Juan Carlos Conde aparece dibujado umbro al lado derecho de él. ¿Eso qué explicación tiene? No sé. Yo también me la he preguntado. Me parece una falta de respeto con la persona que tuvo la intención de hacer esto, pero pues por obvias razones no es una indumentaria oficial de nosotros. Por obvias razones entenderá que ni yo, que soy el máximo rector de umbro en Colombia, lo aprobé, y pues me parece una falta de respeto que X o Y persona haya utilizado de esta forma pues para tapar un escudo que no corresponde. Ya, según lo que usted dice, entonces, esa no es chaqueta de umbro, alguien X o Y, fulano o mengano, para tapar ahí un escudo, puso eso ahí dibujado, un espadrapo, eso se veía como si estuviera dibujado. Yo no tengo ni idea, ni siquiera quién lo dijo. Pudo haber hecho el señor de la esquina, el portero, el señor guarda, el que sea, pero realmente nosotros no tenemos injerencia alguna en que una persona X, Y o Z haya tomado la determinación de dibujar algo en un graffiti o en una pared o en una calle. Me hago entender, esto no tiene representación, obviamente no es de la marca y obviamente no está autorizado. Es como si el señor de la esquina se le ocurrió hacer un dibujo de una marca internacional y pegárselo en una gorra de propiedad. Sí, no, y yo le digo algo, eso va contra la imagen de ustedes, el que hizo eso. Sí, claramente. Desafortunadamente, cuando empezamos a indagar, personalmente quién fue, por qué lo hizo, no parece el responsable. Pero mira, yo no le presto mayor trascendencia a esto. Esto es como si una persona compra una camiseta pirata y decide lucirla con todo el orgullo en las afueras de un estadio. Contra esto es imposible que... Lo que pasa es que aquí la comparación no cabe, porque usted me está hablando de un hincha y aquí estamos hablando de un integrante del cuerpo técnico. Entonces la comparación no cabe. Sí. El comunicado se envió, obviamente, a directivas del club para buscar una explicación, pero pues no se tuvo. Ahora, pues usted ya explicó, y creo que ha quedado claro, que están en tema de producción para hacer el lanzamiento en una fecha que usted van a decir próximamente. Ya están las prendas en Cali, etcétera. Yo todo eso se lo entiendo y creo que el hincha lo debe entender. La única explicación en la que no estoy de acuerdo es eso del vivo verde. Eso de los vivos verdes en la chaqueta, porque es que... Hubiera sido mejor el rojo. Hubiera sido el mejor. Rojo. Usted hubiera podido poner ahí, yo lo decía incluso ayer al aire. O negro. Usted pone ahí un amarillo, un morado, un gris y no pasa nada. Pero de repeso verde, cuando su rival de patio es el Deportivo Cali, eso causó molestia en la hinchada América, señor Alvarado. Pues sí, claramente, pero a usted le parece que el verde que utilizamos es el mismo Pantón del Deportivo Cali. No. Sí, es cierto, completamente en usted. No, pero es verde. Y yo, personalmente, prefiero vestir a un equipo de una forma muy bien vestida, independientemente del viso, que ser dirigente irresponsable y haberlos mandado a la cancha a jugar o a entrenar o a dormir en pantalones. Mire, le voy a leer. Creo que en ese momento la solución para que el equipo salga a la cancha a vestir como debe vestir, como el equipo grande que es. Bueno, mire, señor Iván Alvarado, para que usted de pronto tenga más cercanía con la opinión del hincha. Un señor... No, la tengo clarísima. No. Déjeme, yo le leo... Con respecto a esto. Déjeme, yo le leo lo que me escriben con respeto desde California, en Estados Unidos, que nos están escuchando, el señor Oscar Grajales, de esos hinchas acérrimos de América. La respuesta del señor de umbro acerca de la chaqueta con cierre verde, no me la como. ¿Por qué no utilizaron chaqueta de Santa Fe temporalmente, la cual comparte los mismos colores? Es una falta de respeto hacia el hincha, el verde para nosotros ni en la sopa. Eso es lo que me dice textualmente, señor Iván. Perfecto. Desafortunadamente, yo no soy un irresponsable y no puedo quitarle una chaqueta de Santa Fe, incluirle el logo, que me parece que es una falta de respeto, con una prenda de otra institución, para ponerle un logo de la América de Cali. Acá tenemos que entender que la solución eficiente para poder hacer presentable el equipo, pues, no aceptada, criticada, ¿verdad? Espero, vuelvo y le reitero, que la indumentaria que está en Cali sea del agrado del hincha y puedan observar la calidad de la tecnología que están adquiriendo y la calidad de la tecnología con que la América va a vestir durante los próximos 3 años. Óigame, me cabe esta pregunta, señor Alvarado, con todos sus argumentos que ha dado. Algunos los compartimos, otros no. De eso se trata. ¿La chaqueta va a tener vivos verdes en las competencias oficiales? No, vuelvo y le reitero. No, pero la pregunta cabe. Una chaqueta. Me llevas preguntando esto. No, le estaba, no. Yo le estaba preguntando por lo de la chaqueta en Bogotá. Oficial de umbro para el torneo Fox,
y que no hace parte de la indumentaria oficial. Por eso, eso ya lo sé. Lo que le estoy preguntando es que dentro del nuevo diseño de la ropa que ya está en Cali, como usted lo ha dicho, si va a llevar algo verde en los partidos oficiales, porque usted ya me respondió que el escudo, que no tiene nada que ver Umbro, el escudo no tiene nada que ver Umbro, se lo mandaron desde diciembre con esa fea que está rechazando el hincha. Y que le digo incluso algo, ¿no, señor Alvarado? Ese escudo va a ir en contra de las ventas de ustedes. Ese escudo va en contra de las ventas de Umbro. Porque el hincha de América no quiere saber nada de ese escudo. Eso no es culpa de Umbro. Es un diseño que el señor Tulio Gómez envió desde diciembre. Listo. Pero sí le quiero preguntar, es, como usted habla de que ya está el diseño, y el hincha se está preguntando con preocupación eso, ¿va a tener algo verde las prendas oficiales? No va a tener algo verde las prendas oficiales. Ah, bueno, esa es una gran respuesta. Esa es una gran respuesta, Max. Con la buenas tardes, señor Iván. Un gusto, Max Martínez. Tuve la oportunidad de hablar el día de la presentación del equipo. Y la pregunta precisamente va relacionada con lo que dijo Diego. ¿Qué tanto le va a afectar en lo mercadeo el día de la presentación en las diferentes tiendas de la nueva camiseta de la América de Cali? Viendo, pues, en el tema de mercadeo, ya que la hinchada está en contra de ese nuevo diseño del escudo. Pues yo le reitero, nosotros como marca no tenemos ninguna responsabilidad ni injerencia en el tema del nuevo escudo. No podemos presentar diseños alusivos porque no nos competen, no es de nuestra competencia tocar las insignias que, pues, los directivos nos ratifican. Nosotros tenemos una expectativa de ventas bastante buena, pero que el hincha, cuando conozca la calidad de nuestra ropa y la calidad de la indumentaria que nosotros fabricamos con diseños exclusivos, se dé cuenta, y sabemos que es un proceso para poder entrar a un equipo tan grande como América de Cali, eso lo tenemos destinado. Pero una vez el hincha conozca las prendas que se está poniendo y la calidad de nuestras prendas, estoy seguro que no va a haber ningún inconveniente con respecto a eso. Para terminar, que por mi parte, señor Iván, la idea es que en el segundo semestre de la liga América vuelva a tener el escudo del diablo, porque usted dice que durante este primer semestre América va a tener este diseño de la A, ya en el segundo semestre regresaría el diablo. No, pues mira, esa información no la tengo yo. Ustedes necesitan este tipo de información, pues tendríamos que dirigirnos directamente al club para que nos dé una aclaración, pero la información no la tengo. No, aquí la pregunta más concreta sería, ¿ustedes podrían cambiar de diseño cada 6 meses o es anualmente? Podríamos cambiar, pues, para la América de Cali en este año. Tenemos la sorpresa para el hincha, que vuelvo y se la ratifico. Vamos a sacar 6 camisetas de indumentaria deportiva para el año 2019. 6 camisetas que son alusivas, 6 camisetas que son coleccionables, bajo la premisa de en qué momento decida el club cambiar, no cambiar, retroceder, volver, pues ya tendríamos que revisar los procesos de producción y en qué proceso de producción vamos. En cuanto al tema, mire, hubo una queja muy grande de la hinchada de la América el año pasado, porque iban a las tiendas de Adidas y decían que no encontraban ciertas tallas, que no habían casi prendas. ¿Usted qué le puede decir a la hinchada de la América, que usted sabe muy bien, es muy grande a nivel del Valle y de Colombia, en cuanto a venta de camisetas, a la hora que ya se muestra el diseño, en las tiendas que ustedes tienen acá en la ciudad de Cali, ¿usted qué le puede decir a la gente en cuanto al tema de las ventas? Pues mira, el tema de la indumentaria deportiva, de nosotros somos expertos, les quiero también, pues, aprovechar este espacio para contar. Umbro fabrica toda la indumentaria deportiva en 3 tallajes, masculino, femenino e infantil. Y las 3 tallajes están para cada una de las prendas. Esto quiere decir que en las tiendas oficiales, en las tiendas de los subdistribuidores, en las tiendas de la América, van a poder encontrar la totalidad de prendas que el equipo utiliza, sea presentación, hotel, entrenamiento, calentamiento, himnos y juego, en los 3 cortes diferentes, que son hombre, mujer y niño. Esta premisa, y aquí parte la importancia del cambio de marca y de lo que estaba pidiendo las directivas de la América, para poder contemplar y llevarle al hincha la totalidad de la indumentaria deportiva que nosotros podemos ofrecer dentro de nuestra gama de producción. Un claro ejemplo de esto son mis tiendas con Independiente Santa Fe, donde usted puede encontrar la totalidad de tallas, donde usted puede encontrar la totalidad de cortes y donde usted puede encontrar la totalidad de prendas que el equipo utiliza. Entiendo. La última pregunta, acá me dice otro oyente que se están recogiendo unas firmas donde la gente no va a comprar la camisa porque tiene el escudo de la A. Reitero, eso no es culpa de Umbro, es un diseño que usted le envió a la gente de la América en diciembre. Pero a raíz de esta ondanada en contra de comprar las camisas con el escudo que tiene la letra A, ¿usted no le parece que como representante de Umbro se van a ver
altamente afectados por la compra de esa camisa, según el movimiento que hay de que están recogiendo firmas y que ya van como 5,000. ¿Usted no le parece que debería sentarse con el señor Tulio Gómez, claro, y decir paremos esto y volvámoslo a hacer, o no hay una solución ya? Es decir, ya el penal está pitado, ya el escudo está hecho, ya no hay forma de retroceder, o qué explicación damos? No, es que mira, con el tema del escudo no les puedo dar información porque yo no soy el director responsable. Con el tema de las ventas, sí quiero ser muy sincero, nosotros tenemos un estenado de ventas de camisetas oficiales, pero si usted conoce un poco de este mercado, se daría cuenta, y con el respeto del hincha, con el respeto de los proveedores y de las pequeñas confecciones a nivel nacional, el 50% de las ventas de la indumentaria de la América de Cali son falsificaciones que se venden en los centros, en los alambrecitos o en las afueras de los estadios. Bajo esa premisa todo el mundo dice, va, con la A no compro, con la A sí compro, pero nosotros sabemos cuántas prendas oficiales podemos llegar a poder poner en el mercado, cuántas prendas falsificadas pues esta gente puede poner en el mercado. Pero sinceramente, nosotros como Umbro lo que hacemos es trabajar por un equipo para brindarle una regalía por cada camisa que vendemos, y esta regalía no es para Umbro, es directamente ingreso para el club. Sabiendo esto y teniendo toda la información financiera y de producción, primero vamos a atacar fuertemente al falsificador. El falsificador, se los aseguro desde el momento de hoy, no va a poder falsificar al 100% las prendas originales de Umbro, como nos pasa con Independiente Santa Fe. Si usted va a la calle y consigue unas réplicas tan malas que hasta la persona que está acostumbrada a comprar la réplica le da vergüenza comprarla. Bajo esta premisa les puedo indicar que el número que estimamos vender no llega a ser ni la mitad de las prendas falsificadas que el hincha está acostumbrado a comprar en las afueras del estadio. Entonces, pues también es una invitación al hincha a decirle, mire, por cada prenda original que usted compre, el club está recibiendo dinero. Sí, pero la gente no lo va a comprar porque no le gusta el escudo. No, pues no tengo ningún problema. Yo no puedo obligarlo a que lo compre o que no lo compre. Pero pues sí me parece que nuestra cultura debería cambiar, y si nosotros, como no solo hinchas de un solo equipo, sino del fútbol colombiano, deberíamos aprender que una prenda falsificada no hace crecer al fútbol colombiano. Sí, pero tampoco, podemos decir... No, es que usted está poniendo como crítica, señor Alvarado. Usted está como criticando al hincha, y el hincha está en su derecho de... Al hincha no le ha gustado el escudo. Escúcheme. Ah, no, pues... Sí, si no le gusta, él está en todo su derecho de decidir si la compra o no, porque esto es un mercado libre. Yo lo que le estoy dando a ustedes unas herramientas del por qué no debería comprar un falsificado, o por qué debería aguantarse y no comprar la original. Pero pues esa concepción del hincha, y el único que decide qué hacer con su dinero es el hincha. Sí, no, es que yo le he dicho desde un principio que para mí el tema del escudo es un tema que tiene que ver directamente responsable el señor Tulio Gómez y el América, no Umbro. Pero usted ha dicho que hay unas regalías, entonces la América se va a ver afectado porque a la gente no le gustó el escudo, y eso no es culpa de Umbro. Señor Iván Alvarado, muy amable, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien.